Hicimos denuncia y 18 días buscándola por hospitales, por pensábamos que jamás hubiéramos pensado que la mataron. Pensaba que la tenía por ahí, que le pegó mal y la tenía. Y bueno, así fue. Y a los 18 días lo encuentran en la morgue. Fue a mi hija a reconocer el cuerpo. Ella no tenía destrozado una pierna, un brazo, nada. Lo que tenía era golpes. Así que se ve que la golpearon, la mataron a golpe. ¿Te das cuenta? No es como dice que la agarró el tren, que se tiró cuando el tren venía, no, porque el tren la va a destrozar y ella no estaba destrozada. Pero de entrada nosotros ya desconfiábamos de él. Viste, venía un remisero que la conocía, mi nieta. Y venía una chica y dice que agarraron entre dos pas, la tiraron en las rejas de la vía. Ahí en 1:35, y dice que la chica inocentemente dice, y ahí la van a dejar, dice que dijo, viste esas cosas que jamás hubiera pensado que. Entonces después cuando salió en el diario, el hombre dijo, ah, ella era que la tiraron.